Puesta el toque del mediodía, cuántas cosas en las redes sociales, de por Dios, lo que está sucediendo en este mundo no es fácil. Miren, vamos a ver si hacemos conexión. Se recuerden que en la segunda hora tenemos aquí una primicia con Ibelka Ulerio, que estará con nosotros más adelante. Vamos a ver si hacemos conexión con el licenciado Félix Portes, quien es el abogado de la defensa del acusado de pertenecer a la red del también acusado narcotraficante César el Abusador, Félix Portes. Vamos a ver si tenemos en línea a Félix Portes. Buenas. Buenas tardes, Félix. Sí, todo bien. Adelante. Sí, Félix, gracias por recibir nuestra llamada en este espacio, el toque del mediodía, desde Telenor para la República Dominicana y también los Estados Unidos. Félix, hay una controversia sobre la puesta en libertad de inmediata del acusado de pertenecer a la red de narcotráfico, de también acusado, César el Abusador, nombrado por el apodo Jaque Mate, pero ahora el Ministerio y la Fiscalía quiere apelar esa decisión. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esto que está sucediendo ahora mismo? Mira, no hay ningún tipo de controversia, porque lo que pasa es que tú no puedes apelar una resolución que no ha salido. O sea, la resolución, para poder ser apelada, primero debe el magistrado redactarla, firmarla y notificársela a las partes. Eso es lo primero. Y eso no ha salido. No ha salido incluso ni la de Octavio Dotel, que hace una semana, ¿verdad? Entonces, ellos primero tienen que esperar que se les notifique la resolución. Por eso yo he establecido que este anuncio es un anuncio populista de que ellos van a apelar una decisión que todavía ellos no han leído, no saben las motivaciones del magistrado, no saben si las motivaciones del magistrado están o no apegadas a la ley, para ellos saber si la van a apelar o no. Primero, entiendo yo que ellos deben leerla y digerirla y analizarla para determinar si hay algún tipo de violación, tipo legal o constitucional, lo cual amerite un recurso de apelación. Entiendo yo que son patadas de ahogado, ellos saben que las pruebas que ellos presentaron en la solicitud de medida de coerción no son vinculantes. Tú no puedes presentar una foto de una persona con otra y decir que por la foto esas personas estaban cometiendo un crimen o eran parte de una organización criminal o estaban cometiendo el tipo de lavado. Para eso se necesitan otras pruebas más que fotos, ¿verdad? Tú no puedes presentar un audio de una conversación normal cuando lo que tú debes presentar es un audio donde estas personas estén hablando de narcotráfico, estén hablando de sumas importantes de dinero y donde se esté hablando de algo comprometedor. Entonces, no han presentado nada que tenga una relación o una coherencia con los hechos que ellos imputan, que son cosas muy diferentes. Sí, Félix, ahora nuestro colega Génesis Méndez te quiere hacer una pregunta. Adelante, Génesis. Félix, soy yo, del director de medio Telenor, de la página de Telenor. Félix, tú explicabas que lo que presentó la fiscalía como acusación no tenía ninguna base de que vinculara a Jaque Mate. Específicamente, ¿qué fue lo que presentó la fiscalía que todo el mundo se quedó, que parece que hicieron como un apartaje o en qué fue que falló? Porque algo presentaron ellos que entendían que estaban vinculados con Jaque Mate. Mira, para darte un ejemplo, para muestra un botón, ellos presentaron algo que a simple vista, ¿verdad? Como yo digo, son media verdades que ellos han presentado. Presentaron que él es el propietario de un inmueble que vale 3.5 millones de pesos. Pero cuando yo leí esa solicitud de medida de coerción, lo primero que yo hice fue que me dirigí a registro de títulos, a la división inmobiliaria aquí en la capital, y busqué el historial de ese inmueble y busqué un estado jurídico de ese inmueble. ¿Qué yo descubrí? Lo que ellos pudieron descubrir si investigan. Ese inmueble lo adquirió mi representado en el año 2006. 2006 significa 11 años antes de la ley de lavado de activos entrar en vigencia, y ya ellos ahí tienen un problema de que están acusando con una ley que no estaba vigente en el momento que se compró el inmueble. ¿Qué es retroactiva? Hay una situación de la prescripción, que es 4 años que establece
el mismo Código Procesal Penal. Y tres, no menos importante, que en el año 2012, según el estado jurídico emitido por la jurisdicción inmobiliaria, establece que ese inmueble fue objeto de un embargo inmobiliario, es decir, que ya ese inmueble, él lo perdió y ahora es dueño técnicamente, su acreedor. En el año 2012, estamos hablando de hace 7 años. Entonces, son situaciones así, que son media verdades, que nosotros, en nuestra defensa del miércoles, le desmontamos este bulto, este aparataje. Félix, me gustaría saber, ¿Jaque Mate estaba prófugo o no? ¿Y por qué no se presentó inmediatamente cuando se armó esta movie, como se ha dicho en el argot popular, del Procurador Fiscal de la República, donde salió con más de 500 efectivos de la DNCD, la Policía Nacional, a buscar los supuestos implicados de la red de narcotráfico de César Emilio Peralta, el abusador? Mira, él se entregó oportunamente. Él estaba en su apartamento, ¿verdad? Que eso fue otro error del Ministerio Público. Ellos allanaron al apartamento de sus padres, el apartamento donde él reside y tiene un contrato de alquiler, donde el Ministerio Público, si hubiera hecho una investigación mínima, se da cuenta que la factura de Edesur le llega ahí. Ahí ellos no allanaron, ¿verdad? Él se entregó por medio de nosotros, de manera oportuna, así como se entregó Luis Castillo, que vino de Estados Unidos. Así que él no tenía miedo, se entregó porque él sabe que no debe nada y el que nada debe, nada teme. ¿Quiere decir que la Procuraduría no ha hecho un trabajo efectivo y está dañando reputación, porque incluso entonces son pasibles de demanda por parte de Jaque Mate, porque en todos los medios y redes sociales se vinculó a Jaque Mate con César el Abusador, y esto le puede hacer un daño a él como promotor artístico y como empresario? Sí, mira, no solamente a él, sino que esto ha afectado a los padres. Los padres del señor Jaques fueron los que me contrataron a mí. Y esos señores son médicos de carrera. No pudieron dormir desde el momento en el cual salió a relucir el nombre de su hijo en esa rueda de prensa. Entonces, a veces a la gente me pregunta, ¿pero por qué tú defiendes a fulano de tal? Y no, normalmente cuando yo hago una defensa, yo defiendo no solamente a la persona imputada, sino a sus padres, a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, que son las personas que también están sufriendo debido a este tipo de sometimiento, a este tipo de proceso. Cuando tú ves a una persona presa, tú no puedes ver solamente a esa persona presa. Están en la celda de esa persona. Todos sus familiares, sus padres, sus hijos, todo el mundo están ahí sufriendo con esa persona. Y es por eso que nosotros nos empeñamos a dar lo máximo en cada una de nuestra defensa. Bueno, muchas gracias al licenciado Félix Portes, quien es el abogado representante de Jaque Mate, quien ya está libre totalmente de la acusación que le hizo la fiscalía sobre el caso de César Emilio Peralta, el abusador, y que se está rumorando, aunque ya César Génesis, Félix acaba de hablar, de que no ha recibido ninguna notificación de que van a levantar una contrademanda para volver a... O sea, que ellos no han recibido la notificación. Una notificación para rescindir lo que fue la puesta en libertad de Jaque Mate. Eso da evidencia que la Procuraduría está poniendo mucho huevo. No, mucho huevo no. El Procurador, reiteramos en este medio, nos hacemos responsables, debería renunciar. Porque en los últimos meses lo que está haciendo es ridículo. Y que me excuse su persona, porque, mira, Luis Castillo le hizo daño. Octavio Dotel, Jaque Mate. O sea, si usted no tiene un caso fuerte, ¿cómo usted hace un aparataje, una movie de más de 500 efectivos? Y oye lo que dijo Félix Porte, que ellos allanaron la vivienda a los padres. O sea, a pesar de que la factura de luz estaba registrada a nombre de Jaque Mate en su apartamento. No. O sea, vas a salir con este aparataje, claro, a hacer allanamientos, tú tienes que tener ubicado dónde va a ser el allanamiento, porque tú no puedes ir a allanar la casa del vecino. Yo estoy acusado de ir a la casa de mis padres. Tú tienes que ir a mi casa porque él vive ya, un adulto que vive independientemente. O sea, son cosas que tú dices, ven acá. ¿Y cómo es que la investigación, la Procuraduría, hace un allanamiento a lo loco?
Si yo te voy a llenar a ti, yo voy a la casa de tus padres. No, no. O a la casa de los padres de Mayelin Pimentel. ¿Eh? Estamos viendo mucha huevo, profesor. Claro. Y oye lo que dijo Félix. Estamos mencionando a nivel internacional. Estamos ridículos. Y más un caso sí, como este, que ha estado en la palestra a nivel internacional. Dice Félix, en lo que nos estuvo conversando, que la Procuraduría llevó como prueba fotos de ellos dos. Oye, no, no. Una foto no te vincula. No te vincula. Oye, nada. Fotos también, Genomán, como tú dices. Y una conversación. Que cualquiera la puede. Pues tú te imaginas que el señor César Emilio hubiese llamado aquí. Mira, Roberto, nosotros queremos colocar una publicidad de VIP Room. ¿Cuánto tú no cobras? Pues yo estuviera preso ahora. Ya estuviera vinculado al caso. Señores, señores, hay que revisar nuestras autoridades judiciales en este país. Porque, mira, esto está jodón, acusando así a gente y metido y después para limpiarse. Porque él salió como un gallito, y me refiero al procurador, que debemos tener, bueno, las imágenes están rodando, donde él personalmente, él en una rueda de prensa, menciona a todos los implicados en el caso de César Emilio Peralta, el abusador. ¿Te acuerdas que cuando vino el abogado yo le preguntaba que si lo que estaban en lo que había publicado la embajada norteamericana eran los mismos que había publicado el procurador, que no era lo mismo? ¿Te acuerdas cuando le pregunté al licenciado? Y él me decía que sí, que gente como Jaque Mate estaban acusados, pero que personas como Jaque Mate salieron fue después de la imagen que publicó Estados Unidos del Tesoro de Estados Unidos. Exacto. Bueno, esto pique y se extiende. De verdad que estamos sumamente consternados con nuestras autoridades judiciales en República Dominicana, porque entendemos que no están haciendo un trabajo como debe de ser. O sea, bien pensado, bien planificado. Porque yo no sé si Jaque Mate, si Dotel, si Luis Castillo tienen algo que ver. No lo sé. Para eso es que están las autoridades judiciales para probar, ¿no?, ante un juez de que sean o no sean culpables. Por eso no nos podemos ir tan alegres. Decir, fulano es esto. No, hay que probárselo. Hay que probárselo. Lamentablemente es así. Y la fiscalía ha hecho un trabajo pésimo. Ridículo. Bueno. Ridículo. Están quedando en vergüenza ante el país. Vamos entonces a un corte, señor director. Luego del corte, la hermosa, sensual. ¿Tú te vas a quedar, Génesis? Y Berculerio estará con nosotros más adelante en este, su toque del mediodía.